It is. It looks good. So good. Dang, Manu. Doing good. Looks good. Bummy YouTube, eh? Aww. We're gonna have two Christmas trees when I see this Christmas. Sin regalo, ¿verdad? Pero no importa. Tiene, va a tener luces. Sí, sí. Minions over there. Looks good, babe. Eso, mijo, eso. ¿Ya vieron, guys? Like, that looks so beautiful. Se ve bien bonito. Ya cuando terminen, ya... Ay, sí. Ya cuando, cuando terminen, ya les muestro para que no se vayan a sentir ahí incómodos. Porque tiene un muchacho que es... Él es nuevo. Nosotros ya saben, ¿verdad? Ya saben que por ahí saco mi cámara cada en cuando. O si no, para el TikTok o por ahí. Mi esposo también ya también los acostumbra que él también pues saca por ahí videos. Yeah. Pero anyway, ya les puedo... Ando como que... como que traigo algo atorado aquí. Mañana, chicos, mañana voy a estar trabajando, pero voy a estar grabándoles para lo que viene siendo mi, mi Instagram, mi TikTok. Y para tener también para YouTube, para lo que viene siendo mis videos. Así es que estén ahí pendientes, chicos, para que no se van a perder ahí el maquillaje. Y les voy a pedir permiso a las chicas que voy a tener mañana si me dejan grabar. Porque con eso que hay unas que pues no se sienten cómodas. Así es que, you know, eso pasa. Pero pues la mayoría sí se prestan. Se voy a pedir mañana a ver si se dejan para que así pueda poner yo también lo que vienen siendo los videos, los posts para ustedes, para que tengan su antes y después, para sus ideas, you know, cositas así para prom, porque ya una de ellas va a ir a graduación y otra va a ir a prom y otra va a ir a una gala. Así es que van a tener para tres ideas, chicas, ¿eh? So anyway, mañana las veo ya por ahí. No sé si vaya a hacer otras cositas. Ahorita nomás estoy como limpiando, no mucho, así que digamos. Nada más como que estoy ahí limpiando toda mi maleta, acomodando ciertas cositas. Y ahorita ahí nomás estaba limpiando la silla, los sprays, cosillas así que estaba haciendo. Y ahorita le voy a dar una pasadita aquí nada más con el vacuum para que esté ya limpio para mañana. Porque a las 4 de la mañana, chicas, voy a estar levantada. Así es que por eso voy a querer como ya tener como que todo preparado, como lo más básico. Lavé mis brochas, por cierto. Las brochas las tengo por acá secándose para que en la noche se sequen con el airecito. Y pues sí, así es que eso es lo que he estado haciendo. Y pues no les demostré, ¿verdad? Hice mi mesa. Hice mi mesa por acá. Así es que ya por acá voy a estar, chicas, trabajando. Ahí puse mi cobijita y todo porque ya ves que me da frío por acá en esta esquina. Pero ahí se ve pretty porque pues veo para afuera y todo. Mi esposo también cuando pasa por ahí pues nos saludamos y todas esas cosas, ¿no? Y por acá ya puse otras cosillas para acomodar and everything. So, I think que por lo pronto estamos bien aquí. Y ya el otro, allá les voy a mostrar ahorita el cuarto cómo quedó también para que ustedes vean. Alright, chicas, ya también por aquí un chingado guerrero que se queda por todos lados. Ahorita voy a bajar todo eso. Ya esto pronto va a estar en el baño. Y miren, aquí está. Sorry, dejo mis toallas siempre colgadas aquí para que no se vea feo. Aquí está esta partecita, miren. ¿A poco no se ve bonito? Se ve cute también. So, déjenme echarle más para atrás para que ustedes vean. Así está. Se ve bonito porque como que da lucecita ahí a esa parte. Como que era igual, le hace falta algo ahí. Pero I think hice una good idea en hacerlo por acá. Déjenme mostrarles. Y mi cama, como ven, la cambié otra vez. Ay, no, chicos, van a decir, ay, reina tan idiota. Pero yo les dije, no sabía si sí o no. Y luego mi esposo, pues como dice, es que tapa la ventana. Y sí, pues no entraba ya mucha luz. Y así sí me gusta que entra mucha luz a lo que viene siendo nuestra recámara. Y eso es lo que me gusta. So, esto es lo que ustedes van a ver hacia acá. But, me gustó, chicos. Me gustó cómo luce. Y pues, honestamente, a mi esposo también le gustó. I was like, alright, sounds good. I think we did a good job. So, por aquí veo a mi esposo por ahí atrás. Por eso dice, así para que me veas. So, anyway, chicas, ya aquí ya tienen todo esto. Pues, you know, I think aquí se va a quedar. I think me gustó y nos ha gustado. And, yeah, así es que así está hoy mi recámara. Oh, my goodness. Bienvenidos, guys. ¿Cómo están? Oh, my God. I'm super arreglada. Por eso me siento así como que, like, oh, my God. So anyway, chicos, me puse a arreglarme on my
Puse a arreglarme en mi TikTok Live y esto fue el resultado, like, super cute, super matte, así como glowy toda la cosa, como hidratada la piel and everything. Así es que me salió super cute, I loved it, super natural, porque voy a la casa de mi mom, voy a también ayudarle a China que de una vez baje sus fotos que ella, le tomé para su, proposal. So eso vamos a hacer al rato porque parece que voy a ir a la misa. So mientras voy a estar bajando un video o cualquier cosa ahí con mi mom, pasándolo un rato, porque la cosa es que le pusieron una inyección en este dedo y pues con su mano derecha no puedo hacer muchas cosas. So ahorita voy a ver qué le puedo en qué le puedo ayudar, hacerle algo de comer o cualquier cosa para dejarle ya para la tarde, para que así ya no malo caliente. So a ver qué hago por allá y o la llevo a comprar cositas que tal vez a lo mejor ocupe. So anyway, eso es lo que vamos a estar haciendo el día de today. So por ahí acompáñenos a ver si por ahí salemos, y si no, pues como que era, pues por ahí estén pendientes, ¿ok? Así es que I look super cute, te voy a mostrar mi outfit, ¿ok? Give me a minute. Déjenme mostrarles mi outfit. No sé si se alcanza a ver bien por aquí. So este está en mi TikTok shop, guys. Así es que agárrenlo. Yeah. No. Y JD por acá me fue a echar gas porque nomás tenemos la tarjeta. Porque por cierto, unleaded. Mm-hmm. Yeah, pick up the nozzle first. That one. Push unleaded. Mm-hmm. Y bueno, les cuento. Mientras JD pone el gas. So, el otro día estaba notando, Sergio, que había como una compra que no era supuestamente mía. O a lo menos hasta ahorita todavía no me han dicho nada. Van a investigarlo, pero era como por $133. Y era como una cosa que había comprado como para niños o algo así de California. Yo no tengo niños y no ando regalando ni haciendo nada de eso. So, anyway, la cosa es que hablé y me cancelaron mi tarjeta automáticamente. Estuve esperando la nueva, so ahorita por eso tenía que usar el cash. Pero anyway, chicos, cosas así pasan, es que estén pendientes ahí en sus tarjetas, en sus débitos. Aunque uno tenga supuestamente la seguridad, hay personas que de una forma u otra encuentran la maña de hacer cosas así. Porque eso es como la tercera vez en mi vida que ha pasado esto. So anyway, no es la primera vez. Pero, y siempre lo encuentra Sergio. Yo a veces soy también un poco torpe, ¿no? Que no veo esas cosas, pero voy a tener que estar más pendiente en esas situaciones. Porque es nuestro dinero que están usando, chicos. Y ahí después agarra mañita y si dicen o no detectaron o no, o vieron ellos que lo pudieron usar una vez y otra y dos veces, pues uno nunca sabe, ¿verdad? Lo bueno que no tenía tampoco mucho dinero en esa parte, porque había pagado como todas mis cuentas y everything. Eso puede suceder. Así es que, chicos, síganos acompañando, pero estén pendientes en esas cositas, ¿eh? Así es que, por si acaso los moscas, ustedes sienten que están seguros, bueno, ves que no. So anyway, let's go. Ya mi esposo también hoy fue a jugar y pues ahorita se quedó dormidito. Dije que si nos acompañaba, pero no, estaban tan cansados. And so anyway, ahorita nos vamos. Alright, guys. Así que se quedó en la casa ya con. Se quedó en la casa con Sergio, con este Ilian también. So, you want to get a pizza? Well, let's wait till we get to QT since we're closer. Okay. Alright, guys. So, nos vamos. And I got better pizza. Here's your menudo. I'm getting ready. Ooh, China trajo menudo. Aquí un poquito de cebolla. Ya regresamos a casa. No hicimos mucho, fuimos ahí con mi mamá, estuvimos un rato bajando las fotos a China. Después de ahí nos fuimos a agarrar un yogurt y pues ya, nomás regresamos a su casa y nos venimos para acá. Así es que ya regresamos y mi makeup still looks good. Se ve so pretty. Lo obvio, aquí siempre se me hace en la T, siempre se me hace así como un poquito grasosita, but en sí me gustó muchísimo. Me puse muchas cosas antes del maquillaje como para que se sellara bien y se estuviera bien, but porque lo hice matte y cuando lo hago matte I love it. Le puse muchas otras cositas encima también y everything de los setting sprays, but I think it's beautiful. So anyway, chicos, ahorita voy a poner a editar para tenerles el video ya para esta semana, así es que voy a trabajar un ratito and nos vemos. Alright, my beauties, miren, ya estoy ready to go. Ya me puse aquí super bella and everything para ir a la Walmart. Y voy a traer un poquito de mandado, pero dije, you know what, déjenme mostrarles porque es pasando a plática y plática se me olvida. So, utilizando mis bellísimas pestañas, guys, que me han encantado. Las tengo por ahí en mi TikTok shop para que las compren. Están super buenísimas para esas que les gustan esas pestañonas. Que realmente, like,
A mí me encantan, siempre me han encantado. So anyway, estoy utilizando este gloss que está súper bonito. Déjenme ponerlos aquí para que ustedes vean. Es como rojito, pero dependiendo cuánto utilices y todo, se va a ver bien padre. Se hizo como rosita, y pero eso como rojo. Pero it's so pretty. Este es uno que utilizo, like, todo el tiempo. Está este y este. So, se ve la diferencia, ¿verdad? Este es más rosita que este, but como el color, este, después de rato como que se va. Ay, déjeme que se enfoque esta cámara. Miren qué bonito. Me puse un lip liner alrededor de los labios nomás para que se resaltara un poquito más, se marcara different, but I love it. So, este es uno de los que me han encantado. So, este es el de NYX. Me ha encantado este lip gloss. Lo pueden encontrar en la Walmart, en la CVS, en cualquier farmacia por ahí. Pero es en el color Newsfeed. So, está buenísimo. Así es que, go buy it. Alright, chicas, let's go to Walmart. Porque ya voy a tener que levantar a Jenny como a las 2:33. So, yo creo que... I'll be back, Ruby, okay? So, yo creo... Déjame cerrar la puerta, asegurarme que esté cerrada. Because you never know. Ya, de regreso, voy a levantar a Jenny. So, vámonos, amigos. Let's go, dijo Dora la Exploradora. Toma mi cobija, guys. Que esa es de Jenny. Pero ahí la tiene hasta que no se la atienda yo. Hija de su madre. Ay, chamacas, chamacas. Anyway, let's go. Ah, ni les mostré mi outfit, ¿verdad? No les mostré mi outfit. Let me show you. So, este es mi outfit. No voy a prender la luz ni nada para que ya ahorita aquí vean. Pero este es mi outfit. I love these. Estos los encuentran también en mi TikTok shop, guys. Estas que son the whole body romper suit, but super cute. And me puse mi bag, que siempre me cuelgo así al cruzada. Me lo puse ahora así porque me ves que me cansa mi brazo. But anyway, así vamos a la Walmart. Let's go, my beautiful people. Alright, guys, so aquí llevo esto. Y nada más voy por los frijoles y una carnita. So, déjenme mostrarles qué frijoles me. Aquí tengo, like, the area de la Mexican store. So, voy a agarrar unos black beans. Voy a agarrar dos. A veces que agarro de esos o agarro de los otros. Pero los que nos ha gustado mucho para las tostadas and everything son... I think son estos. Estos de traditional. Voy a agarrar dos de estos. Esos son los que a Sergio le ha gustado. So anyway, vámonos por el siguiente. Alright, este es el pan que compro. So this is really good. Alright, let's go, guys. Ahora sí es que ahora ya nos toca ir por las verduras y la carne que le voy a agarrar a la Jenny. Así es que vamos a seguir shopping, guys. Alright, de una vez, ya que estoy aquí, voy a agarrar unas little halos. Espero que lleve vegetables. Vamos a ver qué vegetables encuentro por acá. Maybe un zucchini. Ok, aquí se ven fresh. Ahorita voy a agarrar unas calabazas. Y no creo que más calabazas. Ok, también lo que voy a agarrar son unas manzanitas. Que no estén ya echadas a perder porque... I think these are good. Para que se lleven a trabajo estos hombres. Se llevo también unos pepinos, una piña. Unas calabacitas. So voy a agarrar una carne por acá donde están todos los de la carne. So, ahorita les voy a mostrar which one. Para la que compramos por aquí nosotros. Guys, I am out of the grocery store. Ya salí. So ahorita voy a cocinar. Ahorita me encontré con una de las muchachas que ya tengo mucho tiempo que le hacía el pelo and everything desde jovencita. Y y ahorita dice que acaba de regresar de hacer sus cosas fuera del país. Y ya regresó, ya va a empezar su nueva etapa. So es muy bonito y me da mucho gusto poder ver, like, a mis chicas que, you know, les hacía el tinte, les hacía maquillaje and everything en ese entonces, porque pues estaban en la escuela y ahorita pues ya salió de la escuela, ya se graduó, dice. So, es super exciting siempre ver el crecimiento de esas muchachas. So, anyway, chicos, déjenme alzarlos un ratito porque voy a poner everything en el carro. Salí con buen tiempo y ahorita voy a levantar a Jay, le dije que me esperara. So, ya compré otras cosillas ahí extra. So, eso siempre es bueno también, ¿verdad? Pero déjenme ponerlos aquí para... Oh my goodness. Para alzarlos, ¿ok? Alright, chicos, so los veo más a ratito por allá en la casa, ¿ok? Alright, bye.
Look who we got here. Alright, chicas, ya les mostré, estaba acá en chinga lavando y haciendo y volviendo. So, hice un pollito aquí con verduras y un poquito de de tomatito. No dejé que se hicieran chiclosas esta vez, por eso nomás las medio cocí y las dejé que se orearon. Bueno. Oh my God. So, anyway, chicas, ya aquí hice mis calabacitas con un poquito de chicken, tomatito y un poquito de papitas. So, también lo que tengo acá abajo son camotitos por acá. Esto ni interés, mi estuvo, no sé qué le cayó, que se quemó. Pero anyway, eso ya será otro día. Pero los camotes, ahí ya tengo esos 2 camotes. También le compré unos tamalitos a una señora que siempre vende tamales los jueves. Y traje ese chicken. Así es que ya tenemos lo suficiente de comida para la semana, guys. Casi, casi. Eso nos dura unos 2 días. Y ya, pues los tamalitos normalmente los puedo hacer con otras cositas. Yo lo que también puse a hacer el día de today, que casi no hago aguas, pero me hice una agua de limón. Y de limón y de pepino. So, pepino con limón. Y le puse dos pepinos y 3 limones. Y ya un poquito de por ahí de stevia. Ahorita lo que también estamos haciendo es tratando de ligeramente hacer comiditas ligeras. Porque pues ahorita mi husband también empezó otra vez con la gota. Y pues ahorita anda con un dolor. Y fue al médico en la mañana porque ya también igual ya no tenía medicina. Pero traté de evitarlo porque tampoco el medicamento pues no, tampoco no es bueno así para el hígado por estar consumiéndolo constantemente. So, eso es lo que fue hacer también. Y anduvieron trabajando el día de hoy. Estuvo lloviendo, pero dicen que se compró una carpa para hacer ciertas cosas mientras tenían que esperar o whatever. Y están haciendo como un fence. So, por allá después le dije que trate de bajar más trabajos de lo que hace, porque es trabajos, sabes, que son muy bonitos y pues no me cuenta y me enseña a mí, pero no los pone en su Facebook para que ustedes puedan estar ahí viendo un poquito de su trabajo y todo, ¿verdad? Para que los sigan por allá en su Facebook, chicas. Es abajo de Sergio Mérida y Mérida Landscaping o algo así. Y ahí después se los pongo por aquí para que ustedes lo pasen y lo sigan en su Facebook. Pero hacen unos trabajos muy chidos, bien bonitos. Los muchachos hacen bonito trabajo para que ustedes agarren ideas por allá. Si son también muy, personas que hacen landscaping, sus esposos hacen landscaping, o están queriendo empezar ese inicio de trabajo, pues también por ahí tal vez a lo mejor puede poner tips o algo, ¿verdad? Es lo que le estoy tratando de decir, que haga un poquito más de eso, porque no todo el mundo sabe. Y a muchos les agradecería muchísimo que les dé un poquito ahí de tips ahí free, ¿verdad? O haga su channel de YouTube para que pueda empezar a mostrar y enseñarles a cómo hacer ciertas cosas, darles ahí detalle en cómo utiliza ciertas máquinas y pues cortes, o no sé qué, tanta cosa que es de landscaping, chicos, que es bastante. Pero anyway, para las personas que están interesadas en jardín y todo eso y les gusta todo ese show, por ahí sigan a mi esposo por su Instagram y por su Facebook, pero más por su Facebook. Mi Facebook siento que ahí se ve mucho más. Pero anyway, chicos, ahorita lo que voy a hacer es seguir haciendo mi lavada de ropa, porque se llenó de agua de abajo en el basement. Y ya veo qué me pongo a hacer, porque mañana tengo la quinceañera que voy a estar haciendo. Así es que por ahí estén pendientes en mi Instagram, en mi TikTok, en mi Facebook, en mi YouTube. Pongo un poquito de todo, diferentes cositas, es que estén ahí pendientes, chicos. So, anyway, por el momento, ahorita voy a seguir haciendo eso. Y pues sí, chicos, cualquier pregunta por ahí que me tengan de cualquier cosita, pues pregúntenme, ahí estoy para eso. Oh, ¿quién es esa? Es mi twin, somos como hermanas, ¿verdad? Alright, bye. No pictures, please, no pictures. Too beautiful. Ahora sí, apagale esa cosa, ya hace mucho ruido. Alright, chicos, so eso es lo que estamos haciendo hasta ahorita. Y ahorita lo que voy a ponerme a hacer también es a doblar ropa mientras. Jay, you gonna wash dishes? Well, I'll fold some clothes. I'll help you fold clothes. No, he washes dishes. There's no dishes to wash. There's a couple of dishes to wash. Y nada más que estar viendo la movie. Wash them really quick and come over here. I gotta go check. No sé si la lavadora también, no sé si la secadora, no sé si esté secando. Ok, la secadora no sé si esté secando, chicos, porque estaba todavía las toallas mojadas. Pero anyway, estaba llenísimo de agua. Oh my God, acá abajo se llena muchísima de agua. Por la razón de que yo creo que las personas en un entonces, cuando vivían aquí, yo creo que ellos nunca destaparon el gutter donde cae el agua. Pues la que cae en la casa, y después tienen como un tubo para que se fluya el agua, ¿verdad? Para que no se tapen las cosas, para que detengan el agua. So, los gutters estaban llenos de hojas y todo ese show. Y la cosa es que con el tiempo, cuando tienen ese tipo de cosas, las casas, y se tapan, oh my God, chicas. Después lo que pasa es que se queda el agua, nomás se cae a las paredes. Y la cosa es que con el tiempo se empezó a hacer como hitos y se va mucho el agua alrededor de la casa, en lo que viene siendo la parte de atrás. Y para eso,
Se necesita un buen de dinero, chicas, para poder uno hacerlo. Porque ellos, yo sé, querían el trabajo más grande, que es escarbar y poner toda la cosa and everything. Pero es un buen precio y muchísimo tiempo que se delatarían ellos en hacer ese tipo de trabajo. Porque honestamente ni para hacerlo cuarto abajo, porque yo estaría como que con el pendiente que si en el futuro le tapan y ya después de repente tenemos un aguacero así como pasó estos dos días y se empieza a gotear o empieza a hacerse molds o algo en las paredes, no. So mejor honestamente yo creo que eso me va a hacer como para mantener seco ahí abajo, que tengamos storage y ya. Porque de así de hacerlo bonito y todo, como que no se podría. Como está el basement acá abajo, no se podría. Pero anyway, chicos, eso es lo que está pasando hasta el día de today. Y pues sí, así es que voy a bajar al dungeon ahí abajo donde está todo like nasty right now, con water en ropa mojada. Y a ver si mi secadora está secando, porque siento que chingadas todavía no se están secando. So vamos a ver si sí o no. Alright, chicos, estaba acá en una academia que estoy tomando online y también estaba acá nomás como like, ay, estaba acá nomás jugando ahorita con mi muñeca para ver qué le podía hacer. Pero ya, yeah, chicas, siempre estoy como like tratando de practicar también, de capacitarme yo también. So, como les digo, estoy aquí tomando online academia con Jamilet, así se llama. So anyway, yeah, así es que let's go, porque vamos a levantarle la medication a mi husband. Okay. Los puse en la freezer para supuestamente que se hicieran más fríos y chingados, hicieron hielo. Pero ahorita van a estar riquísimos. Miren, guys, con todo el aire y el viento y el agua y no sé qué tanto pasó, se tiraron todas las ramitas por todos lados. Ahorita lo que voy a hacer es, yo creo que voy a levantarlas para ayudarle por lo menos un poquito, you know? Ruby. Come on, girlfriend. Come on. Come on, little girl. Come on, little girl. Pinche Ruby. Let's go, girl. Hey, look, Ilian's home. I got you on camera, is it for real? Ay, cosita. She's all excited. She's like, oh my God. Holy hell. I'm about to have a How was your day? Alright, chicas, so me encuentro aquí tratando de hacer este peinado que encontré en Pinterest, de una de mis favoritas. So, lo que estaba tratando de hacer, lo quité y voy a intentar otra vez porque no me estaba saliendo. So, la práctica es el maestro, chicas. Alright, chicas, so ya terminé. Ahorita ya nomás estoy tomando mi té, limpiando por aquí. Bueno, ahorita voy a desconectar esto porque no tengo. Chicas, so ya estoy aquí acomodando mis cosas. Voy a limpiar ciertas cositas que tengo que limpiar. Meter las brochas que tengo afuera. Limpiar por aquí. Ay, no. Todavía voy a hacer una que otra cosita. Y por acá, girls y boys, les enseño y les muestro mi peinado. Ese fue el peinado, se les alcanza a ver. Vamos a acercarlo un poquito para el espejo. Alright, chicas, so este fue el peinado que hice el día de hoy. Ahí nada más. Déjame mostrarlo por acá. Alright, chicas, so este fue el peinado que hice. So ahí se ve un poquito no tan perfeccionado, pero siento que me quedó ok. Yo sé que se puede perfeccionar después más. But aquí estoy with this mannequin. Así es que quedó super cute. Ahí está el look, guys. Así es que practice, practice. Alright, chicas, so ya tengo aquí todo ready for tomorrow. Ya le veo unas esponjas. Ya tengo aquí todo más o menos preparado, como por decir la preparación para la piel. En los lip glosses estaba, por cierto, tratándolos para ver cómo quedaban en everything ahorita en mí, para que así fuera más rápido para la mañana. So siento que esta es la paleta que voy a utilizar en el ojo, porque es más o menos lo que traigo el día de hoy. So siento que eso va a estar perfecto. Y ya, pues yo ocupo esta, but I think que vamos a estar bien con lo que tengo: el bronceador, los rubores, el sellador. Ya no me voy a sacar lo que viene siendo ahí de concealers. Pero I think ya tengo más o menos todo lo que ocupo. Las brochas las dejé afuera para que se secaran bien. Y ya no lo tengo que hacer tanto en la mañana. Pero estas me gusta lavarlas un día antes, para que sí se les salga lo más de agua que se puede. Ya nomás quedan ahí bien, bien poquito ahí, medias tocadas de agua, pero no muy secas ni muy mojadas tampoco me gustan. Así es que a veces que las utilizo secas, prefiero utilizar las secas que mojadas, guys, porque a veces que no queda bien el maquillaje como yo quiero. So anyway, esto es lo que voy a utilizar para que se haga un poquito de brillo, y esto va a ser para las cejas. So y esos son los que siento que voy a mezclar estos dos brillos. And yeah, guys, así es que estos son los que voy a utilizar, y estos son los lip glosses. So I think we're ready to eat. Let me see si se alcanza a ver.
Ok, eso es lo que estaba yo tratando. So, este right here es el que siento que va a utilizar. Este es más dorado. Este es más plateado y este es más dorado. So, siento que eso es good. And the lip también igual. Esto es más o menos el lipstick que andaba ella como queriendo, bueno, que están las fotos. Y I think el eyeshadow va a estar perfecto. Así es que nomás las pestañas van a ser un poco diferente. Y la ceja y pues su complexion que va a ser un poquito más oscuro. Bueno, tal vez más morenita que yo. But yeah, chicas, es que I think que vamos a estar good. And es bueno practicar esas cosas antes de tiempo, si es posible. Especialmente cuando es una persona, ya cuando son varias pues es un poquito diferente, no puedes como sacar todo para todas, pero ya tener como más o menos idea de lo que vas a sacar en everything. Ok, creo que les voy a mostrar de aquí, yo creo que se ve like super mejor. I think ella es más o menos mi color, porque la cámara, bueno, en la foto que mandó, siento que es como mi color, pero como que era saqué esas por si acaso, y si no, pues ya más o menos sé lo que yo utilizo. Y but yeah, chicas, es que este más o menos el look ella estaba como queriendo lucir para sus 15, so obvio se va a ver diferente en la otra, en la niña, no en la muchacha, porque pues ella su cara es más finita de quinceañera y la mía pues no es de quinceañera, ¿verdad? So anyway, chicas, I think el lipstick también está beautiful a como ella lo quiere. I think que va a quedar muy bonito con el look, porque por cierto su vestido es rojo y dorado, así que precioso. Así que estén pendientes en el otro canal, chicas, de Rainy's Beauty, para que ustedes vean un poquito de cómo, you know, empezamos lo que viene en su maquillaje and everything, el antes y después, todo eso. Me encanta mostrarles. So anyway, también miren, estos son los collarcitos que me compré. Este dice Fearless y este dice, es para Faith, para la crucita. Yo sé que debe estar como boteada, pero es así, es para aceptar el necklace, pero se ve bien bonita. Y este es como que es, dice fe, y esta es Fearless, así es que como diciendo like soy fiera en todo, like me vale, me aviento y toda la cosa. Eso es lo que dice Fearless. So anyway, chicos, nos vemos hasta tomorrow, así que estén pendientes para el vlog de Reina's Beauty, para que vean todo eso de la quinceañera. Y pues aquí después mañana a ver qué más hacemos para conectar este vlog con otro, para que tengan algo pendiente y que chismotear, ¿verdad? Así que chicos, los quiero un chico, nos vemos tomorrow y en el otro canal, así es que estén ahí. Más bien, suscríbanse en los dos, porque son dos canales, ¿ok? Reina Mérida y Reina's Beauty, así que no se van a perder nada. Y también en la descripción, donde dice cierta cosita, tengo el título, y ya después abajo tengo una description, y abajo dice more, y ya después le tocan ahí, y ya se pone como una flechita, y ahí los va a mandar a todas mis redes sociales. Lo que me dice el Facebook, el Instagram, el TikTok, donde comparto lo que me hizo mi bebida para perder peso, para energía y todo ese show. Y también las cosas que yo comparto en el TikTok, que viene siendo ¿cómo se llama? Todo lo que tengo ahí en mi tienda de TikTok, para que ustedes vayan y también pues compren por ahí las cosas que les tengo y que les comparto. Así es que hay muchas cositas, chicas, aparte de este canal que les tengo ahí pendientes, que yo sé que muchas son nuevas y no saben, pero ya saben hasta ahorita. Pero bueno, yo sé que muchas de ustedes son nuevas y tal vez a lo mejor no saben de sus otras redes sociales, pero ya saben, así es que vayan y suscríbanse para que no se pierdan ciertas cositas que por aquí les voy a poner, especialmente antes y después ciertas cositas diferentes que pongo en Instagram, porque ves que son los Reels y también en Facebook. So trato de hacerlo un poquito diferente para que sean diferentes como like movimientos, aunque sea de lo mismo que ustedes vieron en YouTube, pero siempre se ven súper padre en los Reels o en los antes y después en TikTok and stuff. So trato de hacerlo ahí un poquito like diferente para cada cosita. A veces que lo mismo, nomás dependiendo si hay tiempo o no, o si capto suficiente contenido para poder hacer diferentes cosas, porque para eso se toma tiempo, chicas, y que me acuerde también. Así es que nos vemos en el otro canal y nos vemos en este canal en el próximo vlog. Bye, hoy hasta mañana.